Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo al pleno con un único punto del orden del día, que es el sorteo para la designación de los componentes de la mesa en las elecciones de diputados al Parlamento Europeo, que se celebrará el próximo domingo 25 de mayo, convocadas por Real Decreto 213/2014 del 31 de marzo, BOE del 1 de abril. Señor secretario, vamos a proceder al sorteo. El sorteo, como en las últimas ocasiones, se realizará siguiendo la aplicación informática que, de forma aleatoria, a partir del censo electoral facilitado por el Instituto Nacional de Estadística, seleccionará un número dentro de los miembros de cada mesa. El número de mesas en las que está distribuido el censo electoral del municipio en estos comicios son 222, distribuidas en 56 colegios electorales. El perfil que se va a introducir en la aplicación para el sorteo es, en cuanto a edad, 18 años de edad mínimo, 70 años de edad máximo. Si bien los electores entre 65 y 70 podrán excusarse sin necesidad de ninguna causa especial que lo justifique su presencia como miembros de mesa, pero este trámite lo tendrán que hacer ante la Junta Electoral de Zona. En cuanto a los requisitos de edad, para ser miembro de mesa como vocal, únicamente certificado de escolaridad, saber leer y escribir, y en cuanto a presidente, bachiller, formación profesional de segundo grado o equivalente. Y si no hay más cuestiones… Bueno, perdón, se realizará un sorteo principal, que es el que se imprimirá para unir al expediente de la sesión, pero se realizarán a acto seguido cuatro sorteos informáticos más que quedarán como reserva, porque es habitual que de personas que han salido designadas como miembros presenten excusa que se la admita en la Junta Electoral de Zona. Si esas excusas se van acumulando, puede quedar mesas sin miembros suficientes y se tirará por orden de los sorteos en reserva. Incluso si llegásemos a alguna mesa en que estos cuatro sorteos se agotasen, se utilizará el último de ellos como referencia y se irá a partir del puesto que queda vacante en sentido ascendente dentro de la numeración de la lista hasta buscar una persona que por perfil de edad y titulación sea apta para ocupar el puesto que ha quedado declarado vacante. Adelante. ¿Hay alguna intervención o participación? ¿No hay ninguna? Pues entonces pues procedemos. Vamos a proceder entonces.
Bueno, ha terminado ya el sorteo, se va a imprimir. ¿Alguien quiere que conocer el resultado? Pues vamos a consultarlo sobre la impresión. Son 200 y pico hojas y estamos esperando por ello. Godofredo, ¿tienes mucho interés en conocer? Bueno, en breve queda colgado en la página web y podrán consultarlo todos. Por lo tanto, levantamos la sesión. Muchas gracias.